Bienvenido, raza, a un nuevo video. Pues aquí están, pues contra LH, el top 1, el gremio más fuerte que existe en Lord Mobile. Pues le van a tratar de chingar las nalguitas. Recuerden que es el nuevo reino de la muerte, el K531. Entonces ya le hicieron bastantes rallies. Le hicieron 1, 2, 3, 4, 5 rallies. Ya le han matado más o menos como 20 millones de tropas. Aquí está el KFK, no sé si lo conocían, pero aquí si te quedas sin escudo y se quedó con la armadura de monstruitos. ¿Por qué lo hacen? Se confían demasiado. Recuerden que aquí ya no hay, a cualquiera pueden quemar, raza, a cualquiera pueden chingar las nalguitas y se confía. Entonces hay venganza. Recuerden que en el anterior video pues le pegó el emperador a una de las familias de estas, creo que era la familia CT2, la Alianza Mítica o Mítica Alianza, algo así. Ahí ponme en los comentarios lo que sea de usted. Entonces le están haciendo 1, 2, 3, como 4 a 5 rallies. Como te digo, ya le habían atacado hace 9 minutos. Le habían bajado 6 millones, los 4, los otros 4. Uf, durísimo. Pegan durísimo y más con las astralitas ahora, te revientan y te desinstalan el juego a llorar a su casa, compa. Este compa ya está muerto, no más no le han avisado. Así te dice nada más. Y espero que les gusten los videos, raza. Muchas gracias por el apoyo. Como ven, aquí está CT2 de la Mítica Alianza. Este Marshall pega durísimo, yo creo que ya lo han visto en batalla. Y pues esto es confiarle. Ahí va un rally, pero este es para la fortaleza, carnal, ¿no? Se pasan de reata. Güey. En la fortaleza nivel 1 y dándole para que se confíen. 1.6, casi 1.7. Ya le pusieron dos títulos. Estaba viendo el poder destruido con la skin. No va. Al parecer este tío puede atacar muchas betas. O puede ser otra cosa. Mejor antes era trampa. A lo mejor antes pues se la lleva atacando T2, castitos bajos. No va la skin con el poder destruido. Pero aquí nos vale riata. Lo que queremos ver es cómo pega la astralita. Y un rally. 1.692.000. Mierda, quemado, quemado. Le pegó con rango al parecer. Uf, así es, creo que rango. Copas ambrosiacas, míticas y todo ese movimiento. Nada bien si tenía tralita. Ahí va otro, 609. Ahí le vamos a poner cuánto le bajó. Uy, 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 uy. Este le bajó más de 150 millones, si no me equivoco. No, 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 raza, cuidado. Ahí va otro rally. Este le está pegando con rango también. Muy buenas armaduras. Estaba viendo si tenía astralitas. 451. Ahí le están reforzando. Como ven, hay una que sí tenía astralitas. Así que mierda, le bajó bastante, raza. Uf, ahí le vamos a poner cuánto le va bajando para que no pierda nada. Y pues ya quemado, así de fácil. No, no, ahora no se necesitan tantos rallies para reventar a quien sea, la neta. A eso se le llama estrategia. Ya cualquiera está en peligro. Ahí va otro, putiza, aceleraron, 3.39. Uy, este le bajó como 68 millones, como te digo, le vamos a ir poniendo. Entonces desinstalado al parecer, raza, muy fácil ahora. Mira, uff, otro rally. Lo atacaron al solo. ¿Cuánto, cuánto? 224, como te digo, la vemos ahí poniendo. Entonces me da un poco de risa porque están viendo que están en guerra. Entonces son muy vengativos los chinos. Es internacional en los gremios. Esto no hay de todo, así que. Pero mayormente ahí son chinos, ¿no? Entonces estos chinos contra chinos. No es como hispano, no ataca hispano. Aquí chino ataca chino. Y en otro reino también hispano ataca hispano. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Son enemigos, ¿no? De hace mucho tiempo. Ahí hacen alianzas de repente. Y pues ya le están bajando 224 y al parecer, pues aquí no perdonan a nadie. Van los EGU. Muy tarde, estos EGU también pegan duro.
Entonces, le sirvió un poco al vato para subir esa ski, subir ese poder destruido. Eso es parte de crecer, Timmy. Y como ven, tenía bastante poder. La realidad es que esos casi 1.7 no tenía. Llegando en 1.7 tenía como 1.9, creo. Tantas tropas que le bajaron. De volada te bajan, raza. De volada te chinga las nalguitas. Imagínate un jugador más bajo. La verdad, las cosas como son. Pues, desinstalado, bro. Ponme en los comentarios si a ti te desinstalarían una cuenta así. Si te cerraría una cuenta, dejaras de jugar. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rallies ocupó. 13 minutos más o menos a 15 minutos. Es lo que se necesitó para chingarle las nalguitas. Entonces, 2 millones. Aquí fueron como 6 más o menos. Van como 8. 12, 15 millones, 20 millones, 23, 26, 29, 33, 40, como 40 millones de tropas en un ratito. Sí, 40 millones de tropas y como 8 o 9 rallies. No se necesitó tanto. Dos rondas nada más a tres rondas de rallies. Así que en 15 minutos estás completamente destruido por estos jugadores. Que le están atacando en solo porque lo están reforzando. Para sacarle todos los demás recursos. Porque estos jugadores mayormente tienen millones de recursos, muchos. No lo han expulsado local, lo expulsaron ya porque... Pues así... ¡Lo piensa, mi chato! ¡Piensa! Estudia, Sonso. Si es en todos los gremios un top 1 que te dejen en cero, pues está muy cabrón, ¿no? Y Imsil, te confiaste, carnal, desinstalado, raza. Así está la cosa. Adiós, vaquero. Ya después viene a llorar a su casa. Pues te confías, bro. Haz un reino de la muerte de este calibre, ¿por qué confiarse? Ahora todos quieren llamar la atención. Júgate, yo he visto jugadores de 3 billones, 2.5 billones en este reino con escudo, es normal. Y ahora con las astralitas, pues pegan demasiadas las cuentas, ¿no? Imagínate, para recuperar esas tropas necesitan más de $500 y ando bajo por las T5, cuánto les mataron. Y la realidad es que muchas veces tienen full mansiones y nomás le quedan vivas unas T1, unas T2. Y ni modo, ¿no? Con el equipo de mostritos. Pues es confiarse y ando bajo $500, como te digo, para hacer las T5, reconstruir la cuenta. Van a necesitar meses para recuperar y muchas veces venden la cuenta, mejor dejan de jugar. O ya si le meten es muy pues adicto al juego, pues le va a seguir jugando. Yo pienso que va a dejar de jugar el tío. ¡Eres un grandísimo estúpido! O no sé, poco a poco dura. Si es free to play va a durar años. Si es de paga, pues una semana, en un día, dos días. Así de fácil. Espero que haya gustado el video, raza. Ya sabes, deja tu like. Se vengaron los chinos por el anterior del emperador. Así que así está la guerra en el reino K531. Está mortal. Está ruda. Ya saben, deja tu fucking like. Nos vemos en otro video. Adiós. Muchas gracias por el apoyo. Ánimo.